Estamos muy contentos de poder saludar a nuestra querida audiencia, a la familia Telesantiago y la familia Renacer para presentarles el magazine Renacer Te Informa, una realización del canal Telesantiago y la cooperativa Renacer, OCE, donde juntos llevamos la imagen del amor y la solidaridad a través de la televisión de nuestra tierra. Pero también estoy muy contento de saludar a mi compañero, el ingeniero Vicente Gorraiz. Gracias, Luis Ángel. Para mí también es un placer muy grato saludarlos y estar aquí en el canal Telesantiago para compartir con ustedes, amables televidentes y amigos televidentes, también socios de la cooperativa Renacer, temas relacionados con el movimiento cooperativo y solidario de Tunja y el departamento de Boyacá. Pues también sobre temas de la cooperativa Renacer y con todo el enfoque educativo. Renacer es una cooperativa de aporte y crédito que ya tiene más de 43 años de servicio a sus asociados en Tunja y el departamento de Boyacá y otras regiones del país, en donde uno de nuestros valores es la autonomía, la autodeterminación y el autogobierno. Los asociados y quienes estén interesados en acercar, se pueden acercar a nuestras oficinas ubicadas en la calle 22, número 927, de la oficina 111 del Centro de Profesionales Andaluz. También pueden comunicarse al celular 310-233-1837 o escribir al correo cooperativarenacertunja@gmail.com. La cooperativa Renacer es una organización solidaria que entre sus valores, prácticas y control democrático de los asociados, nuestro eslogan, somos parte de ti. Ahora vamos a nuestra primera sección, el invitado Renacer. Hoy en la sección del invitado Renacer vamos a seguir tratando el tema de la Asamblea General Ordinaria de Asociados de nuestra cooperativa Renacer que se realizará el próximo 25 de febrero de este año. Tema de mucha importancia para los asociados de Renacer. Para ello, en la primera parte contamos con la presencia del señor Hugo Evangelista Vargas López, integrante de la Junta de Control Social de nuestra cooperativa. Bienvenido, don Hugo. Muy bien, Luis Ángel. Para iniciar, le pedimos a don Hugo que nos explique, de acuerdo con los estatutos de Renacer, cada cuánto debe hacerse la Asamblea General Ordinaria de Asociados y con cuánto tiempo de anticipación se debe hacer la convocatoria. Bueno, muy buenas tardes, mucho gusto. Tenerlos una vez más aquí reunidos en este canal tan importante en la campaña, pues, de conocimiento de la economía solidaria y más exactamente de Renacer nuestra cooperativa. Anualmente se debe hacer una asamblea de asociados, la cual tendrá que realizarse durante los 3 primeros meses del año, antes del 31 de marzo, para cumplir con lo que está establecido en la normatividad. En esta asamblea se van a tratar asuntos muy importantes sobre el desarrollo de los planes, de los proyectos de la cooperativa en cuanto a sus asociados, su estado de cuentas, que es el mayor informe o el informe, la sección con mayor importancia para el asociado, la parte económica y lo que se proyecta en lo que viene del tiempo. Quienes están encargados de convocar a esta asamblea principalmente y normalmente es el Consejo de Administración y lo debe hacer con unos 10 días calendario de anticipación para que los asociados puedan enterarse de lo que se va a conversar en esta asamblea y puedan dar algunas opiniones sobre lo que es el contenido de su desarrollo.
Muy bien, muchas gracias, don Hugo, por esta explicación. ¿Qué se debe tener en cuenta para realizar la convocatoria a la Asamblea General Ordinaria? Ya nos dijo quién hace la convocatoria y quiénes pueden participar y con qué potestades, con qué derechos. Sí, señor. A esta asamblea están convocados todos los asociados en general, pero con voz y voto solamente aquellos que están a paz y salvo con todos sus compromisos de créditos, de aportes y demás frente a la cooperativa. Los demás asociados deben participar solamente con derecho a voz y no a voto. Ah, muy bien, don Hugo Evangelista. Importante esta claridad para nuestros asociados y sobre la convocatoria a la Asamblea General Ordinaria. ¿Cuál es el papel de la Junta de Control Social en el desarrollo de la Asamblea General y qué informe presentará en ella? Ah, sí, importante el papel de la Junta de Control. Ellos están encargados de realizar un listado de asociados que llamamos hábiles, que son los que tienen todos los derechos, y los que no están a paz y salvo, pues también hay que mencionar que no pueden tener derecho a voto, pero sí deben participar, como lo dije anteriormente. Lo otro es. ¿Qué informe van a Ah, presentar? Ah, donde perfecto. sí. El informe que presentaremos es un balance social que se ha hecho durante la vigencia para informar a la Asamblea lo que se ha ido haciendo frente a la cooperativa, frente a los asociados y al desarrollo mismo de nuestra empresa cooperativa en lo relacionado con la relación, valga la redundancia, entre el asociado, la cooperativa y los funcionarios de la cooperativa. Ese es principalmente el tema en que se basa el informe de la Junta de Control y durante la asamblea, pues estar atentos al desarrollo de la misma, que se cumplan lo establecido en el reglamento para la asamblea, que se respete el uso de la palabra, que se ingrese al recinto con las medidas que se establecen en el reglamento y todas estas cosas son las que la Junta de Control procura pues que se desarrollen de la mejor manera. Bueno, le agradecemos al señor Hugo Evangelista Vargas López, integrante de la Junta de Control Social, por sus valiosas explicaciones que nos ha presentado en relación con la convocatoria de la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el 25 de febrero de 2024. Este es el Magazine Renacer Te Informa, una realización del canal Telesantiago y la cooperativa Renacer OC, donde juntos llevamos la imagen del amor y la solidaridad a través de la televisión de nuestra tierra. Amables televidentes de la familia Telesantiago, en Renacer somos parte de ti. Les agradecemos su sintonía y los invitamos a que sigan viendo la sección del invitado Renacer de nuestro magazine Renacer Te Informa después de unos mensajes comerciales. No te puedes perder nuestra programación. Tenemos cerca de 20 programas para que puedas disfrutarlos en familia. ¿Aún no sabes por qué medio vernos? Aquí te lo contamos. Si tienes TDT y estás en la zona centro del departamento, conéctate escaneando la señal en el aparato hasta que te sintonice el canal. Para el caso de Tunja, es la frecuencia 23. Si usted cuenta con cable operador, asegúrese de que sintonice nuestro canal. Tenemos convenio con Colombia Más TV, Global Play, Canal 7 para Tunja, Paipa, Duitama y Sogamoso, Teletuta en el Canal 3, Garagoa en el Canal 52, Teleguateque en Guateque en el Canal 42, Firavitoba en el Canal 17, Toca con el Canal 21 para Samacá,
Villa de Leyva, Ráquira, Santa Sofía, Sutamarchán y Sáchica, en el Canal 7. Si quieres vernos a través del celular u otro dispositivo móvil, puedes escanear el código QR que aparece durante la programación, el cual los direccionará a nuestra señal en vivo. Además, si nos sigues en redes sociales, puedes ver la programación en vivo y enterarte de lo que estamos haciendo desde nuestro canal. Recuerda, estamos en Facebook como Telesantiago Tunja, Instagram como @Telesantiago y YouTube como Canal Telesantiago. Telesantiago. Juntos, llevamos la imagen del amor a través de la televisión de nuestra tierra. Queridos antevidentes, no olviden Civilización del Amor todos los lunes a las 9:30 de la mañana. Allá nos veremos. Amables televidentes de la familia Telesantiago y de la familia Renacer. En la sección del invitado Renacer seguimos tratando el tema de la convocatoria a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el 25 de febrero de este año. En la segunda parte de la sección del invitado Renacer nos acompaña hoy la señora gerente de la cooperativa Renacer, la doctora Olga Sofía Morcote González, con quien vamos a tratar temas de la convocatoria a la Asamblea. Y en primera instancia le pedimos que nos cuente quién tiene la competencia para hacer la convocatoria a la Asamblea y cuáles son algunas de las atribuciones que tiene la Asamblea. Bueno, buenas tardes, profesor Luis Ángel. Buenas tardes, profesor Vicente. Gracias por la invitación. El día de hoy queremos informar a los asociados cuáles son las principales características de la Asamblea General de Asociados. Bueno, respecto a la pregunta, profesor Luis Ángel, la convocatoria la debe hacer el Consejo de Administración. Él es el que tiene la facultad para hacer esa citación a todos los asociados y estructurar lo que es la Asamblea como tal y también la fecha y hora y sitio donde se va a realizar. Este año les comento y queremos venir a hacer la invitación a reiterar. Es el 25 de febrero a partir de las 7:30 de la mañana en las instalaciones de acá, de la Curia Arzobispal, y la vamos a hacer de una manera mixta. Entonces, las personas que no puedan asistir presencialmente se pueden conectar a través de un link que tenemos por Meet. Y bueno, la importancia de la asamblea como tal, primero que todo, nosotros como personal administrativo lo que queremos es presentar el informe de gestión del año 2023 y todo lo que ello ha conllevado, esas políticas, esa planeación, ese direccionamiento que hemos tenido para tomar decisiones en pro del beneficio y crecimiento de esta empresa solidaria. Muy amable por esta información, doctora Olga Sofía. Como en esta asamblea se va a elegir el Consejo de Administración y la Junta de Control, ¿qué requisitos la Junta, qué requisito deben cumplir los aspirantes a los cargos directivos y cuántos se han inscrito para ser parte del Consejo de Administración y de la Junta de Control Social? Bueno, actualmente nosotros tenemos ya inscritas 13 personas para aspirar a los cargos de Consejo de Administración y Junta de Control Social. Los requisitos los encontramos en los estatutos de la cooperativa, en la ley, dentro de los cuales tenemos, primero, estar al día por todo concepto en sus obligaciones. Segundo, haber hecho el curso de inducción a cargos directivos. Tercero, tener la capacitación en economía solidaria. Y cuarto, sobre todo, tener esa disposición, no tener antecedentes disciplinarios, tener un conocimiento básico sobre temas de administración. Y hay algo muy importante, tener esa disposición, ese gusto por el sector cooperativo y tener el tiempo, porque para esto se requiere tiempo. Cuando uno ama algo, lo mínimo que requiere es dedicarle el tiempo necesario. Esta es una empresa ya grande que requiere
tomar decisiones y esas decisiones deben hacerse dentro de un marco de conocimiento, de análisis y sobre todo una perspectiva para llevar a cabo esas políticas y hacer que la cooperativa crezca. Pues muchas gracias, doctora Olga Sofía, por esta explicación muy importante para los aspirantes a cargos directivos. Bueno, en la Asamblea General Ordinaria también se elige revisor fiscal. ¿Qué requisitos deben cumplir los aspirantes y cuántos aspirantes hay para este cargo? Bueno, requisitos, ser contador público, haber tenido experiencia en el sector de la economía solidaria, que es un sector específico que requiere unos conocimientos básicos porque es un sector que tiene unas características o connotaciones diferentes a las empresas normales como tal, y también tener la especialización en revisoría fiscal. El revisor como tal, y como su nombre lo indica, es la persona que está auditando constantemente todos los movimientos financieros de la cooperativa, todo lo que se hace, los activos, los pasivos, y cómo se está dinamizando el aspecto de los créditos en la entidad. Gracias, doctora Olga Sofía, por hacernos claridad sobre estos temas y de elección de directivos. Ahora le pido que nos ilustre un poco de cómo se ha preparado para esta asamblea, dónde se va a realizar y las formas en las que los asociados pueden participar en la asamblea y qué es lo que puede suceder para aquellos que no asisten a la asamblea. Bueno, primero, reitero, es el 25, domingo 25 de febrero. Se estableció un domingo por la disponibilidad de tiempo de muchos asociados. Quisimos hacerla o retomar el tema presencial para volvernos a encontrar, para volvernos a reunir y sobre todo para conocernos, porque hay muchas personas que no se conocen y son copropietarias de una empresa que es la Cooperativa Renacer. El asociado que no puede asistir de una manera presencial lo puede hacer a través de la conexión por Teams. Vamos a enviar un link previamente donde ustedes pueden conectarse y pueden estar al tanto de todos los informes y todas las inquietudes, sugerencias, las pueden dar a través de ese enlace. Hay algo muy importante y es para las personas que no puedan asistir ni presencial ni remotamente, deben enviar con antelación una excusa justificando su inasistencia para que no se les cobre la multa, porque la multa por inasistencia, como lo hacen cualquier copropiedades, es de 80,000 pesos. Entonces, queremos que eviten la multa, que nos informen también para cuestiones de logística. Y quiero también aprovechar estos momentos para reiterarles a ustedes la importancia de la elección de estos cargos directivos. Nosotros ya tenemos una empresa consolidada de 43 años y queremos que ustedes elijan a conciencia y sobre todo elijan a esas personas que tengan esa visión de crecimiento, que ustedes determinen que son personas idóneas, que son personas preparadas, que tienen la disposición y sobre todo que piensen en el bien común, en el bienestar general de todos los asociados. Bueno, estamos llegando al final de la sección del invitado Renacer. Le agradecemos a la doctora Olga Sofía Morcote, gerente de nuestra cooperativa, por contarnos acerca de la convocatoria y realización de la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el 25 de febrero en las instalaciones de la Curia Episcopal, como nos lo ha dicho ella ya en dos ocasiones. Renacer es una realización del canal Telesantiago y la cooperativa Renacer OC, donde juntos llevamos la imagen del amor y la solidaridad a través de la televisión de nuestra tierra. En Renacer somos parte de ti y uno de nuestros valores es la autonomía, la autodeterminación y el autogobierno. Ahora los invitamos a unos mensajes de interés y regresamos con la sección Cultura Ambiental Renacer. ¿Qué tal, mi gente de Tele Santiago? Muy, pero muy buenas noches. Un placer estar con Noches de Serenata. Los invito viernes 7 de la noche
sábado 7 de la noche, domingo 7 de la noche, para que toda la gente vea la calidad de artistas que se traen a este programa, artistas, videos y todo lo relacionado con el arte musical. Bienvenidos a Noches de Serenata. Bienvenidos al Seminario Mayor Conciliar San José de Tunja, corazón de la provincia eclesiástica de Tunja. Los invitamos a nuestro programa Echando las Redes, donde compartiremos nuevos invitados, experiencias, secciones que llenarán nuestros corazones de amor, de fe y de esperanza. Todos los miércoles a las 4:30 de la tarde. Por el canal Tele Santiago. No te lo pierdas. Familia Telesantiago, Familia Renacer, en la sección de Cultura Ambiental Renacer le damos la palabra al ingeniero Vicente Corrais, con quien hemos venido tratando temas de cultura ambiental y solidaridad ecológica. En nuestro programa anterior hablamos de la temporada de verano y de los incendios forestales que se han presentado en nuestro país y en otros lugares de América y el mundo. Sí, efectivamente. Sí. Hoy el ingeniero Vicente continúa tratando el tema de las sequías y de los incendios. Ingeniero, hemos visto cómo los incendios han causado tragedias ambientales y sociales, como en el caso de Chile, en donde vimos que muchas personas perdieron su hogar. ¿Cuáles son las acciones preventivas en las que se debe insistir para prevenir los incendios? ¿Cómo debemos prepararnos para una temporada de sequía? Sí, muy buenas noches para nuestra teleaudiencia, muy especialmente para nuestros queridos asociados a la cooperativa Renacer, y un saludo muy especial que también nos sigue a Paola desde la distancia. En España, ¿no? En España, sí, ah, nos sigue, y realmente pues un saludo muy cordial. Y básicamente pues con relación a su inquietud, y de que debe ser una inquietud muy importante para todos nosotros. Realmente, pues, podemos empezar por la parte de la sequía, ¿no? Pues, obviamente que ya son fenómenos naturales en los cuales se nos avecinan. Y nosotros, como seres humanos, debemos acondicionarnos un poco más a lo que viene, ¿no? Llegó la sequía y no, ya nos morimos. Tenemos que empezar por, en primer lugar, por ahorrar, por economizar esa agua, por tener reservas de agua. Más o menos se está anunciando como con un tiempo determinado, ya que tenemos también muy buenos instrumentos que prevén el clima, pueda que falle un poquito, falle o no, pero sí, ese almacenamiento es muy importante, porque en estas épocas de sequía, como lo dice Luis Ángel, pues obviamente se presentan incendios forestales, ya sea por accidente natural, por algo que ocurrió, salió una chispa porque está un elemento que genera calor en ese calentamiento y ya prendió. O, como lo vimos nosotros ahora en nuestro país, que era provocado el incendio, en donde dice uno, pero el ser humano en qué está, ¿sí? Entonces, básicamente la prevención está en que debemos estar muy vigilantes cada uno de nosotros, ya que los bosques son de todos nosotros. Debemos, si vemos algo que pueda ocasionar una chispa o algo, pues simplemente retirarla y estar vigilantes que los inescrupulosos no vayan a prender fuego donde no debería ser, porque nos están acabando. Muy bien, ingeniero Vicente. Por fortuna, pues nosotros en Boyacá y en Colombia, en algunas regiones ha llovido. También es necesario prepararnos para las épocas de invierno. Y estas son
¿Estas son menos o tal vez más graves que las de sequía? ¿Cómo debemos prepararnos para estas épocas, ingeniero? Para sí. las épocas de lluvia. Nosotros vemos que en este momento en nuestro departamento empezó a llover y que estábamos sufriendo por varios incendios forestales y que empezó a llover y se calmó. Pero parece que las predicciones están dadas a que otra vez venga una época de sequía, ¿no? Son unos cuantos días, por lo tanto, debemos estar atentos a eso. Si hay lluvia, recojamos agüita y guardémosla, que inclusive nos sirve para apagar algún incendio también y para nuestro propio consumo. Básicamente, cuando viene la lluvia, como bien lo dice Luis Ángel, pues también se presentan catástrofes. También hay daño en la naturaleza, hay inundaciones, cambio en el ecosistema. Si no estamos prevenidos, pues obviamente que pueden haber muertes también, como ocurren en los incendios que cuando menos piensan avanzan y generan este tipo de muertes, ¿no? Entonces hay que estar prevenidos, hay que dar alerta digamos, en todo el territorio nacional o alertas donde posiblemente pueden haber inundaciones y ponerle esas alertas para que el Estado haga algunas medidas de mitigación y no simplemente que pase. Hay que ser muy programados en ese sentido, ¿no? Muy bien, muy interesante estas recomendaciones que nos presenta el ingeniero Vicente Gorraiz. Sobre cuáles son las precauciones y cuidados posteriores que debemos tener después de las lluvias. ¿Cuáles serían esas recomendaciones que hay que tener después de las lluvias a corto y a largo plazo? Bueno, en primer lugar, pues nosotros en nuestro hogar debemos estar vigilantes que no vamos a depositar basuras, por ejemplo, en los sistemas de alcantarillado, porque eso ocasiona taponamientos. Esos taponamientos generan muchas inundaciones, problemas en estos desagües, en donde el agua debe fluir, pero si tiene obstrucción, pues busca salida por cualquier lado y ocasiona inundaciones como lo hemos vivido en nuestra ciudad, ¿no? También, como les decía anteriormente, es interesante ver qué es lo que en dónde pueden haber inundaciones, qué puede ocasionar, si hay una parte del río que no va bien o algo así, ¿no? Entonces, es la prevención, estar vigilantes en ese sentido. Bueno, ingeniero Vicente, muchas gracias por estas interesantes y útiles explicaciones sobre las acciones preventivas, tanto en épocas de temporadas de verano con ocasión de los incendios y en la época de lluvia con ocasión de las inundaciones. Ajá. Como parte de la familia Telesantiago y de la familia Renacer, le damos las gracias a nuestro director del canal, el padre Justiniano Barón, quien nos permite llegar a sus hogares con el magazine Renacer Te Informa, una realización de la cooperativa Renacer y el canal Telesantiago. También le agradecemos al personal técnico que nos apoya, Nicole de Antonio, en la producción, Diego Ávila, en el control master, Ronald Barriga y Cristian Coca en las cámaras. Telesantiago es un canal local sin ánimo de lucro que requiere de apoyo de todos y nos veremos hasta una próxima oportunidad.